Hello, good evening. Hello. Siempre soy el primero. Siempre el primero. Sí, voy a necesitar una medalla. Excelente, eso vamos a darle. Mire, que no es que está, quizás están comentando, están en shock de lo que va a pasar mañana. No, pues mejor, así ya obligación, todos se quedan en casa, nadie puede salir, no hay taxi, sí. No hay buses, no hay transporte. Sí, la verdad que yo hoy que estuve viendo unos videos, porque anoche no pudimos ver, hay unos videos que la gente está viendo. Hello. Hello, hello. Hay gente que no hace caso. Es típico, ¿verdad? Es típico de los salvadoreños y ahora va a ser peor porque menos empleos. Así es, mucho menos. Sí, porque estaba viendo usted que estaban trabajando los autoservicios de las comidas rápidas y hasta eso suspendieron los autoservicios. Autoservicios sí, pero sí servicio a domicilio. Sí, suspendieron el autoservicio, lo suspendieron y está el delivery. Ajá, sí, sí. Ajá. Pero esa gente ya es, digamos, si ya vienen en autoservicio, ya vienen unas dos o tres personas trabajando, ya sé que no van a trabajar. No, ya no. Ya. ¿Eso cómo van a estar trabajando? ¿Y sí? ¿Quién va a llegar? Sí, correcto. Uh-huh. Pues ni modo. Sí, pero es... O sea, tristemente, no somos como otros países que el gobierno da la orden y la gente solo lo sigue y ya, vaya. Y regresan después, lo hacen rapidito y regresan a su normalidad más rápido. Eso se llama educación. Sí. Estamos lejos. Sí, pero solo son por algunos pocos. Ahí estaba mencionando yo ayer que para mí no hay problema. El que quiera salir, que salga, pero que no tiene derecho a servicios médicos. Si ellos están dispuestos a arriesgar su vida para salir y ir a lo que sea, bueno, está bien. Que si ellos quieren servicio médico, que los paguen y que lo hagan ellos mismos. El problema es la familia, teacher, o el vecino. Eso es el problema que yo... Los vecinos, ¿verdad? Que ellos que no... Pasara, uh-huh. Que pasara lo que dijo aquella periodista, pues, que dice que ella se quiere morir. Ah, pues sí. Ajá. Es que, fíjate que el problema es que hay gente que sufre psicológicamente, no saben cómo estar solos. Ellos no están acostumbrados y, por lo tanto, no saben cómo liderar con ese estrés mental de no hablar con nadie, no salir, no pasar afuera, cosas así. Y yo me pregunto, ¿cómo toda esta gente no se siente muy estresado? Y los que están en la cárcel, ahí pasan años y nunca salen. Sí, pero sí es que es difícil. Yo por eso estaba viendo un programa de España. Uh-huh. En España los niños los están sacando por media hora, una hora, porque psicológicamente como que les estaba afectando también. Sí, sí, sí. Eso es. Pero es otro mundo. Sí, sí. Güey, qué bueno, ya veo que tenemos un montón, ya estamos bastante aquí, ya estamos listos. Good evening, teacher. Excellent, okay. Before we begin, any questions for Unit 2? Everybody finish? It's okay? It's okay. Okay, Macis, it's okay? Okay, yes. Yes? Yes. Okay. Okay, teacher. Okay, good. Today's topic is jobs. Okay. In the chat, write the jobs in English that you know. Write the jobs. For example, the job in English. Teacher, in this moment, write the different jobs that you know. Escriben las profesiones o los trabajos que conocen en inglés en el chat. Los que puedan, no se preocupen. Si están en el celular, yo sé que a algunos que están en el celular se les hace muy difícil, no hay problema. Uh-huh. Okay. Okay. Okay.
Give me more examples, more examples, more examples. Okay. The different jobs. Baker. Nurse. Mm-hmm. Baker. Doctor. Good, Leticia. Good. Good, Marvin. Uh-huh. Uh-huh. Good, Lilian. Okay. Narcis. Uh-huh. Hey. Como que solo algunos. Solo ser marero algunos. Es trabajo. ¿Ah? Ser marero es trabajo. Sí, cobran la renta, va. ¿Y la traducción cómo sería? ¿De cuál? De es, marero. Ah, marero es gang member. Uh-huh. Okay. Okay. Uh-huh. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es, el ejemplo les voy a poner yo, que fue el primero, que era teacher, y vamos a escribir dónde trabaja esa profesión. Por ejemplo, ahora, ¿dónde trabajan las profesiones que escribieron? ¿Dónde trabajan? 18 y miércoles 20. Quienes no tengan... Good, Leticia, good. The nurse in the hospital. Uh-huh. Oscar? The doctor in the hospital? Okay, okay, Leticia, good. Uh-huh. Hello, doctor. Uh-huh. Baker in the bakery. The driver in Uber. Good, Macis. Good, Marvin. Uh-huh. Fabricio. Fabricio. Tener dos palabras en una, Fabricio. ¿Cuál es? ¿Es lawyer o doctor que trabaja en el hospital? ¿Cuál era? Perdón, lo que pasa es que estaba mandando la solicitud primero. Yeah. Ok, ok. Es un doctor de good evening, teacher. Good evening, good evening. Ajá. De cashier. Leticia, acuérdate que cashier es así. Cashier. Uh-huh. Cashier in the bank. Dentist. Mm-hmm. Dentist in the clinic. Very good, Marvin. Dentist in the clinic. Okay. Muy bien, muy bien. Okay, excelente. Driver in the industry. Good, good, Fabricio. Entonces, ya veo que muchos de ustedes ya conocen algunas profesiones en inglés. Eso es excelente. Eso le va a ser la siguiente unidad. O lo que vamos a ver este día, se le va a hacer más fácil para poder hacerlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo este día? Este día nos estamos enfocando en lo que son la unidad 3 que estamos iniciando, pero dentro de la unidad 3, las primeras lecciones que estamos viendo son describir actividades. ¿Eso no está bien? ¿Subiste la cama? Ya me subí. Excuse me. No problem. Relax, relax. A eso está mal. Estaba casi que en la cara. Tenía el gato. No hay problema. Aquí perdón. Estamos. No se preocupe si nos tenemos que reír, si es el único momento que tenemos. Eso es cierto. Perdón. No hay de qué. Como les mencionaba, estamos empezando la unidad 3 y la unidad 3 empieza con los trabajos comunes, que cuáles muchos de ustedes ya me dijeron, doctor, nurse, driver, cashier, baker, excelente. Hay muchos trabajos que sí conocen y hay muchos lugares que ya conocen también, dónde es que se desarrolla esa profesión o ese trabajo. Hoy, vamos a ver algunos, vamos a hacer algunas actividades, unos links para ubicar cuáles son las diferentes profesiones. También vamos a hacer preguntas que son la de do y does y WH. ¿Qué significa el WH? El WH
o WH en inglés son las preguntas de información. Son las como donde preguntamos no solo qué haces, sino que dónde trabaja, qué hace, ¿ok? Esas son las preguntas que vamos a abarcar, que es hasta la 3.4. Entonces, la 3.4 se refiere a los WH questions, que es where do you work, what do you do, o si estamos hablando de alguien más, where does he work, where does, what does he do. Entonces, vamos a ir poco a poco. Primero, vamos a ver las diferentes profesiones, vamos a ver dónde trabajan, y después vamos a poder preguntar y contestar. Entonces, algunos de ustedes ya, por lo visto en el chat, ya tienen conocimiento. Primero, antes que iniciemos, ¿hay alguien que no sabe lo que hacen o cómo se llama en inglés lo que es su trabajo o su profesión? ¿Hay alguien en el grupo que no sabe lo que hacen en inglés? Por ejemplo, Leticia, ¿sabes lo que haces en inglés? ¿Sabes cómo se llama? No. ¿Qué haces en español? Y yo soy intermediario de seguros. ¿Sos? Intermediario de seguros. Ok. ¿Viste en el chat, Leti? No es exactamente. ¿Y la profesión? Insurance. Insure. Como la bebida que toman muchos. Insure. Leche. Insure. Ajá. Ahí está. Insure. Ya ve. Ajá. Insure. Exacto. Solo que le vamos a agregar insurance. 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 Exacto, insurance salesperson. Salesperson. Uh-huh. Insurance salesperson. Uh-huh. ¿Qué dijo? Insurance. Son bromas. Insurance salesperson, así es. Que es inglés combinado con francés. Así es. Ok. Por allá, hombre. Perfecto. Aparte de Leti, ¿hay alguien que no sabe lo que hacen? ¿Cómo se llama en inglés? Teacher. Sí, Rosalba. Como analista de licitaciones. Ok. Se llama la pronunciación, ahí está en el chat, analyst. Analyst. Sí, ahora se dice analyst, pero en realidad existen diferentes rumbos, ¿verdad? Entonces, hay analyst de situaciones críticas, hay analista de financieros, hay analista de redes sociales, de redes o de seguridad en informática. Pero se puede decir solo analyst. Ok. Uh-huh. ¿Hay alguien más que no sabe? Es importante porque cuando empezamos a preguntar y contestar, tienen que saber para poder responder. Yo le iba a preguntar, pero como yo soy analista financiero, pero ya vi que ya lo contestó por ahí. Sí, en el caso tuyo, porque es específicamente financiero, solo le pones el financiero al principio, que es financial analyst, financial analyst. Sí, entonces lo mismo que le puse ahí anteriormente, pero le vas a agregar financial analyst. Ok. Uh-huh. Ok. Sí, porque como hay hoy en día existen un montón para seguros, para financieros, hay un montón. Entonces solo se agregue, si es un rumbo específico, se le agrega antes. Ok. ¿Alguien? Ok, Oscar. ¿Alguien más que no saben cómo se llaman lo que hacen? Teacher, en el caso de teacher. Un auxiliar contable. Perdón, ¿en el caso de? Auxiliar contable. Ok. También analyst. No. Ok. Accountant es... Ajá, accountant assistant.
accountant assistant, XCS, muy bien, así es, accountant assistant. Teacher. Sí, Sophie. Yo soy facilitador de desarrollo. Es development facilitator, no. Perdón, no te escuché muy bien. Oscar, ¿me puedes? Espérame. Hay interferencia de... Ahí, gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Facilitador de desarrollo. Development facilitator, no. Ah, así es, facilitator. 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 Okay, thank you. You're welcome, Sophie. Uh-huh. ¿Alguien más? Fabricio, ¿ya sabes cómo se llama? Sí, developer software. Ok. Ah, al revés, Fabricio. Oh, software developer. Así es, software developer. Software developer. Muy bien. Uh-huh. Hey, espero que salgas bien en inglés, Fabricio. Ya tengo dos. No, en serio. Ya tengo dos software developers que ya se fueron para Papua Nueva Guinea trabajando allá. Sí, sí, sí. Ajá. Oh, así man. Que... Sí, cuando ya están con el inglés, porque piden, y es una empresa que contratan de aquí, de El Salvador. Uh-huh. Ok. Recuerden a los pobres, Fabricio. Sí. Recuerden a los pobres, Fabricio. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Okay. Algo que nos mande. Cabal. Vaya, ¿hay alguien más? ¿O todos están claros cuál es su profesión, su trabajo? Ok, entonces. No problem. No problem. Así entiendo yo, Leti. No problem. A la hora de contestar, vamos a ver. Ok. Ahora, tenemos dos preguntas que son bien comunes. Estas preguntas... Si no están seguros o si las quieren ver posteriormente, son de la 3.4, del video de las 3, del 3.4 que mencionamos que íbamos a ver, que es, where do you work? ¿Alguien sabe qué significa esa? Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Excelente. ¿Dónde trabajas? Sí. ¿Dónde trabajas? Okay. Y no me vayan a contestar en mi trabajo. No. Where do you work? Contesten. O sea, where do you work? La empresa, ¿cómo se llama? Uh-huh. Y la otra pregunta muy común es, what do you do? ¿Qué es esa de what do you do? ¿Qué es lo que haces? Exacto. ¿Qué estás haciendo? Exacto. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? ¿Hay alguien que no sabe qué hacen en su trabajo? Porque ahí es diferente. Hay algunos saben el nombre de la profesión, nombre de trabajo, pero no saben qué hacen en su trabajo. No hay problemas. Leticia, ¿sabes qué haces en el trabajo? Bueno, yo comercializo seguros de toda índole y le doy la asesoría de qué es lo mejor según su necesidad. Perfecto, Leti. Ahora, decime eso en inglés. ¿Cómo que no? En inglés no se lo puedo decir. Vaya. No, teacher, me quebro ahí. No me lo pongan en la nota, por favor. Vaya, entonces, contame cómo se dice seguro en inglés. ¿Security? ¿O secure? No, ¿cómo es la bebida? ¿Cómo era la bebida? Ah, ok. Insurance. Y sos analista. O, bueno, de alguna manera. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a juntar? Entonces sería analyst insurance. Al revés. Insurance analyst. Exacto. Ok. Perfecto. Okay. Fabricio, ¿sabes? You're welcome. Fabricio, ¿sabes lo que haces? Developer. Software developer. DBA. Developer, analyst, process, o process analyst. No. Develop process. Developer process. Yes. No. Developer sos vos.
La ER indica una persona en inglés. La acción es develop. Develop. Sí. Y por cierto, eso, ese tip para Fabricio es muy importante que se acuerden que en inglés la mayoría de ER al final de la palabra indica la profesión. Por ejemplo, teacher. ¿Y qué es lo que hago? Teach. Dancer. Bailarín. ¿Y qué es lo que hace? Dance. Incluso worker. Trabajador. ¿Y qué es lo que hace? Work. Obviamente hay, siempre hay excepciones, pero en muchos casos se es bien fácil acordarse porque el ER es la profesión y no ER es la acción. Así que tenemos las dos respuestas. What do you do? Where do you work? Sabemos qué es lo que es tu profesión y sabemos dónde trabajamos y qué haces. Ok. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a hacer dos actividades. Repasar y aprender. Sí, sí, dígame. Es con relación a la 3-4, antes que empecemos lo que es el ejercicio. Uh-huh. Prácticamente lo de la 3-4 es pronunciación. Sí. Y realmente a mí me ha costado un poquito la parte, por decir así, contractada. Ok. O cuando lo simplifican, porque es que desaparece completamente. O es que o después de where ponemos una, ¿qué es una D? O cómo es que realmente se va a pronunciar eso. Uh-huh. Ok, muy bien. Sí, es excelente que mencionas de lo de la pronunciación. No hay solo una forma de pronunciar, pero es muy común, especialmente para la gente nativa, usar contracciones. No solo contracciones en palabras correctas, pero sino que también a la hora de hablar. Entonces, ellos no dicen toda la pregunta, no dicen, where do you work? No lo dicen así que uno lo entiende por separado cada palabra. Where do you work? Sino que ellos lo combinan y unen la D y la U, de do you. Entonces, sale, where do you work? Where do you work? Entonces, ya no se escucha claramente where do you work, pero se entiende where do you work es where do you work. Ok. Uh-huh. Ya entendí. Ok, gracias. De nada. Ok, entonces, nuevamente, dos actividades principales. Una son las profesiones, que es dibujo y unir la profesión, o las que sabemos y las que no, vamos a ir aprendiendo. Y lo segundo es para las preguntas, empezar a repasar preguntas, no solo de profesión, pero preguntas comunes. Por ejemplo, what's your name? What do you do? So, preguntas que ya debemos de estar familiarizados, que si alguien nos pregunta esas preguntas básicas, podemos contestar oralmente. Eso es el objetivo de hoy. El objetivo es ahí definitivamente le aparece la respuesta con la pregunta, pero no se trata de solo unirlo, sino que se trata de preguntar a nuestros compañeros. ¿Okay? Entonces, si aparece where do you work, yo le voy a preguntar y mi compañero me va a tratar de contestar respuesta completa con su información. Esto es para la parte cuando llegamos a la pregunta. Queremos tratar de completar con nuestra información. Entonces, ahí van a aparecer, por ejemplo, what is your name? No vamos a buscar la respuesta que está ahí, sino que voy a dar mi respuesta para ya ir sintiéndome normal, que alguien me esté haciendo una pequeña entrevista. ¿Qué hago? ¿Dónde vivo? ¿Qué me gusta? ¿Puedo hablar inglés? O sea, cositas así. ¿A qué horas me despierto? Cosas así que ya hemos visto, ya han visto anteriormente. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, ahorita les voy a copiar y enviar los links para que todos tengan. Me confirman si lo recibieron antes de iniciar los grupos y empezamos. ¿Todos tienen los links? ¿Ya estamos listos?
Yes, teacher. Okay, let's begin. Masses? No creo. Nos falta, no crees que salgamos, pero lo vamos a hacer primero. A Lucero, Rosalba ya está en la fan. Sí. Sí, los tres más. Masís, y puede compartir usted la pantalla, es que yo nunca la puedo compartir. Ok, ahorita. Bueno, yo no alcancé a copiar los links. Leti, te voy a mandar al otro grupo que Oscar ha quedado solo. Entonces te voy a mandar con Oscar en otro grupo. Va, eso bien. Bye. La Leticia, no, se me había caído el inter, hubo un bajón de energía. Ah, sí. Por eso me había quedado fuera y me costó volver a ingresar. Ok. Veamos, no oí lo último que dijo ahí el teacher, así que tú lo vas a hacer todo tú, y yo solo yendo. Me va a regresar otra vez al grupo, ¿verdad? allá en el otro grupo. Qué barbaridad. Veamos. Ahorita estoy con un link. Ok. Oscar, ¿vos recibiste los links? ¿Pudiste recibirlos? No sé, no tengo ahorita porque como me acabo de ingresar nuevamente y no tengo nada ahorita. Ok, perfecto. Yo comparto, ya la tengo lista. Ah, ok, gracias Leti, gracias. Vaya, ahí está, ella lo va a hacer, ya ve. Uh-huh. Sí. No, si él sabe que te mando para acá, él sabe. Así es. La ves. Vaya, ¿do you like English food? Do you like English food? Fabricio y Marvin, acuérdense que cuando están haciendo las preguntas, sí hay las respuestas ahí, pero el enfoque es que den su propia respuesta para ir. Ajá, para que se vayan acostumbrando a que la gente les entreviste, les empiece a preguntar y ustedes ya saben cómo responder eso. No hay problema, pueden contestar eso para por lo menos tener una idea de qué debe de ser la respuesta. Pero no vayan a pasar a la siguiente actividad sin que los dos preguntan y responden. Entonces, cuando terminen, entonces Marvin te va a preguntar a ti, Fabricio, where do you come from? Where do you work? How do you get to work? Puedes usar eso como una referencia, pero vas a ponerle tus respuestas. Exacto. Y después Fabricio le vas a preguntar a Marvin. Y no vayas a dejar que Marvin te dé respuesta de una palva también. Ya me puedo, Marvin. Marvin, ya me lo puedo. Entonces, no, no, no,
de where do you come from? Y Marvin te va a decir San Vicente. No, 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 no. O San Miguel. No, 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 nada. No, que te dé la respuesta completa. Okay. Y en ese caso ahí que dice, do you like your English food? Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir? ¿Te gusta? Pero el food como es que comida. Masticas el inglés, algo así. Exacto. No, sí, ajá. Digamos que no, no está la palabra típica, pero exacto. Eso significa, ¿te gusta la comida? O sea, inglesa, ¿te gusta la comida? Inglesa, ajá. Ajá. Americana, o ¿te gusta la comida? Salvadoreña. Mm. Solo, ahí le puedes cambiar. ¿Do you like Salvadorian food? Do you like Mexican food? Ahí solo es de ir cambiando esas cosas, exacto. Ah, okay. No, I don't. Va, exacto, sí. Puede ser no, I don't. Y si es lo opuesto, ¿cómo sería? Yes, I like. Yes, I do. Acuérdate, el auxiliar siempre es lo mismo. Lo único que cambia es tu respuesta, positivo o negativo. Okay. Good, good. Thank you. Es que al principio no había entendido. No me había fijado en la imagen y yo no sabía qué hacer. Ahora ella es secretaria. Él es mechanic. No sé cómo se pronuncia. Dale, Lilian, voy intentando. Voy a intentar pronunciarlo. Mechanic. Mechanic. Very good, Sophie. Mechanic. Mechanic. Uh-huh. Mechanic. Es musician. Despacio. Photographer. Exacto. Photographer. Correct. Photographer. Es painter. Correct pronunciation. Painter. Yes. Pilot. Mm-mm. Pilot. Correct. Pilot. Okay. Pilot. Pilot. Yes. Mm-hmm. Electrician. Okay, pretty good. Solo que es electrician. Con una sh. Electrician. Electrician. Correct. Electrician. Electrician. Shin. Shin. Yep. Electrician. Gardener. Mm-hmm. Gardener. Casi. Guard. Gardner. No. Guarde. Guarde. Gardener. Gardener. Correct, Lilia. Gardener. Gardener. Mm-hmm. Yeah. ¿Será fireman? Sophie. Ay, no, Tyler. Electric. Electrician. Sorry. No. Si tenemos que ir intentando, así es. Gardner. Gardener. 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 Mm-hmm. Gardener. Mm-hmm. Farmer. Okay. Good. Spider-Man. Sí. Doc, ahí tenemos al teacher. Teacher, ahí es Spider para decir pintor. Es painter. Painter. Ah, okay. Painter. Painter. Correct. Painter. Okay. Painter. Es el piloto. No es el fireman. No, es el bombero. Fireman, es bombero. Ah, fireman, es bombero. Sí, ese es el piloto. Pilot.
Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Electricista. Ah, y ahí electrician. Electrician. Shin. Electrician. No, no, no che, sino que sh, she. Electrician. Con ese, exacto, con ese. Electrician. Electrician. Sí, electrician. Electrician. Yes. Yes. Okay. Okay. Es el gardener. ¿Cómo era, Leti? Gardener. Así es, la D, acordate, la D fuerte, es gardener. 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 Yes. Gardener, ok. Good. Ok. Vamos. I live in San Salvador. Muy bien. Acordate que se pronuncia I live. I live. I live. Uh-huh. I live. I live in San Salvador City. Okay. Ahorita terminamos, ya hicimos, completamos el ejercicio, teacher. Perfecto, perfecto. Solo le quedan los otros 9. Nada más. Nada más, nada ahorita. Más. Ahorita. Uh-huh. Solo vamos a echar 1%. No, pero está bien. Sí, así se siente uno, ¿no? Si va completando uno por uno, uno por uno. Sí. No te preocupes, que a veces solo tarda un momentito para que se cargue. ¿Se acuerdan lo que significaba can? Eso era de la anterior, en el 1, pero no me acuerdo can. Si usted, ajá, ¿se acuerdan qué significa can? Poder, ¿verdad? Correcto. Es como poder. Ajá. Exacto, exacto. Uh-huh. Ok. Muy bien. Así estamos. De eso se trata. Usar lo que hemos aprendido y reutilizar lo que ya han visto para que no se les vaya olvidando. Creo que esa palabra sí no la conozco. ¿Cuál? Ay, miedo. Ajá. Es como Sofía, Andrea. Esta pobre ratonina, la que está. You can help me swim. Uh-huh. I mean swim. Can help me swim. Nadar. Correct. Correct, Marvin. ¿Y Hamel? Marvin o Miguel. Ah, ok. Ah, es un nombre. Correct. Mm-hmm. Es un nombre. Mm-hmm. Mm-hmm. Todos los otros que son letra mayúscula, por ejemplo, ahí van a ver Amina, Pavel, Marie, Marvin. Ajá, Carlos, todos esos son nombres. Mm-hmm. Ah, ok. Mm-hmm. Que no seamos cocinados, no veas. Es que así, ¿eh? Es que ya cuando empiezan a hablar inglés se van a topar con unos nombres que de ahí, ¿cómo la mamá pudo elegir eso? Dicen. Y así dicen por uno también, ¿verdad? Así, y así dicen de uno, exacto, y así dicen de uno. Lo ve. Aquí lo que vamos a coger, dice. Ahí vamos a elegir una. Ah, vamos a elegir una. Este sería teacher, ¿verdad? Sí, exacto. Lilian y ¿sí? Sophie, si se sienten cómodas, que, ¿sí? Si se sienten que ya aprendieron lo que son las profesiones, no busquen en la lista. Toman turnos diciendo uno por uno a ver si de verdad se lo han aprendido. Pero si no se lo pueden, entonces busquen en la lista. La idea es que cada ejercicio vamos minimizando menos dependencia y más independencia. Okay. Okay. El otro sería teacher. Teacher. No, doctor. Doctor.
TikTok. Ay, no, me confundí por el teacher. Tranquila, tranquila. Sorry, teacher. It's okay. Ahí estaba y no había oído. Yo pensé que ya no, ya había ido. El otro es el chef. Cool. Chef. Okay. Chef, chef. En este ejercicio, lo que quieren hacer es, si ya sienten que aprendieron las profesiones, traten de hacerlo sin ver la lista. Por ejemplo, el primero que ya lo tienen ahí, solo lo van diciendo tomando turnos. Por ejemplo, Rosalba dice el primero, Macis el segundo y así. Pero si no se lo saben, entonces busquen en las listas o si no se acuerdan. La idea es de que con cada ejercicio vamos minimizando la dependencia de la palabra y que se nos vaya quedando a nosotros. Okay. Okay. Cuando no la sabemos, como Dean. Exacto. En la segunda, yo no sé. Doctor. Okay. En teoría es un doctor. Ok, ok. Pero es como que estamos comenzando. Ese era, el tercero era, este era. No, sí, no, no. Sí, lo comenzamos. Ah, vale, no, ese es el segundo. Porque es de magia, ajá, correcto. Este dijimos que era Fisherman, ¿verdad? No. Sailor. Ah, correcto, Sailor, ajá, correcto. Ese plomero, el segundo, ese. ¿Y cómo se pronuncia, Oscar? ¿Cuál? Ese mismo, ese número 3. ¿Cómo se pronuncia? Este. No, el de arriba. Estamos en el plomero. Sí, sí. Está el plomero. ¿Cómo se pronuncia? Plumber. Ok, muy bien. Así es. Plumber. ¿Sí? Sí, sí. Plumber. Sí, plumber. Y allí en el primero se dice sailor o sailor. No, no, no. It's no, correct. No, digo. Es correcto. Sailor. Okay. Sailor. Ok. Esa es la primera. ¿Cómo se pronuncia? No, oh. Librarian. Librarian. Pero no li, sino li. Library. 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 Okay. Librarian. 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 Leti, más tranquila. Li. Li. Bre. Bre. Re. Re. En. M. Libri. Librium. Libre. Libre. Librarian. Correct. Correct. Son cuatro sílabas. Debe de ir despacio. Libre. Ajá. Librium. Correct. Correct. Okay. Librarian. Librarian. Uh-huh. Ah, ese, con este. Ah, es que con ese. Ese sí no sé cuál es. Teacher, no. Yeah. Hairdress. No, es porque ese de pelo, ese de como de cabello, hairdress. Hairdress. Hairdresser. Hairdresser. Uh-huh. ¿Cuál es? No, es el recepcionista. ¿Cuál es? Pues recepcionista. No, recepcionista es como controlador de vuelo, algo así lo. Stewardess. Stewardess. Correct. Stewardess. Ese es entonces. Es aeromoza. Ah, stewardess. Uh-huh. Stewardess. Uh-huh. Pescador es fisherman. Es fisher. Oscar, fisher. Fisherman. Correct. Fisherman. Uh-huh. Ok. Estoy viendo la segunda, la de abajo. Ajá. 10 teacher. 10 de 10. Ajá. ¿Y cómo vamos con la pronunciación? La pregunta y respuesta. Ahorita. 10 de ahorita. Ajá, Mario. Eso vamos ahorita. Excelente. Eso es lo bonito. Es lo bonito que viene a acabar a lo que quería escuchar. Ok. Oh. Entonces. Antes de empezar, ¿hay alguna palabra que no están seguros cómo se pronuncia? ¿O alguna pregunta que no están seguros cómo se pronuncia? Por ejemplo,
Acá me imagino que es clima. Correct. Uh-huh. Clima caliente, water warm. Warm, ajá. No caliente porque no dice hot, pero cálido. Cálido, cálido, correct. Cálido. Ajá, uh-huh. Is the weather warm. Creo que ahí está un poco menos aplicable, le decía, porque where are you home now? Y es allá. Pero no puedo agregarle más, no sé. Aquí, en el de the weather warm. No, you are home now. La primera es you are home now. Are you home now? Sí, aquí solo, en realidad solo, bueno, a menos que lo están recibiendo la clase desde el trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque wow. Tenía uno que era, en mi grupo anterior, era vigilante. Y como en la noche lo dejaban solo, pero le daban chance de... Entonces, él en la noche que cerraba toda la empresa, ahí se quedaba y entraba a las clases. Entonces, en realidad, para él, are you home now? Sería, no, I'm not. No, uh-huh. Hey, pero bien, ajá. Uh-huh. Así que ahí es cuando yo entendí que, o sea, aunque suena que... Todos estamos lo mismo, no estamos lo mismo. ¿Eh? No, no todos. No todos estamos en la misma situación. Uh-huh. Vale, vamos a escuchar las preguntas y las respuestas. Bueno, ¿quién va a preguntar? ¿Quién va a preguntar primero? Inicio, Fabricio. Vale. Are you at home now? Yes, I am. Can you swim? Yes, I am. Yes, I can. Correct, correct. Uh-huh. Can you drive? Yes, I can. Okay. Uh-huh. Do you day work on Saturday? Casi, casi, Marvin. Pero no, solo puedes usar uno o el otro. Si usas you, no usas day. Cierto, cierto, cierto. Uh-huh. Sí. Do you work? Yes. De ahí lleva ese, ¿no? Porque lleva no. El pronombre. No, no lleva no. Ese porque cabal lleva el pronombre, lleva pregunta. En pregunta no cambiamos los verbos. Okay. Uh-huh. Yes, yes, I work in Saturday. No, no, pero que te pregunte otra vez para que okay, practique sorry. La pregunta. Uh-huh. Sería, do you work on Saturday? Correct. Uh-huh. Yes, I work on Saturday. Yes, I work. Yes, I work o yes, I do. Acuérdate si... Yes, I do. Okay. Exacto. Ah. El mismo auxiliar. Yes, I do. Uh-huh. Sí, yes, I do. Do you live in Lille? Or do you live in San Salvador? Sí. Uh-huh. Yeah. No, I don't. Correct. Do you live in Santa Ana? Do you live in uh-huh. San Miguel? Uh-huh. Good, good. Okay. Is you from Egypt? No podemos usar is you, porque acuérdate que is solo es para, solo es para he, she, it. Pero, lo, sí, es are you, si are es, you. Ajá, o puedes preguntar de su mamá, o su papá, o de su hermana, o ella, por ejemplo, is she from Santa Ana, is she from Sonsonate, mm-hmm. or is he, okay. Veo, ya veo que tienen la idea. Ok, excellent, excellent. Entonces sería, are you from Egypt? Good, from Egypt, yes, yes, yes. Noticias, un periódico. Newspaper. Vamos a ver. Noticias, Garden. News. Guarden, journalists. Soldier, student, a saber cuál es, mira. Sailor. Será library. Ah, no, más abajo está la ajá, librería. No, más abajo está la librería. Ahí está el muchacho leyendo. Sí, sí, es cierto. Lilian Sophie, ¿cuál es la... No veo el dibujo. ¿Cuál es la profesión? No, no le hallamos. A donde está el periódico, el New. Ah, perfecto. Esa se llama Journalist. Journalist. Ah, Journalist. Uh-huh. ¿Y qué significa eso, teacher? Como reportero. Uh-huh. Journalist. Ah, es que ah. No le llamamos la lógica. Sí, la diferencia es que nosotros decimos reportero para los dos tipos, pero en inglés hay reportero que es el que habla en la tele o en entrevistas, y hay el journalist. Muchas veces el journalist es el que escribe. Ok. Ahora el siguiente es... Oh, el pecador en el que fallamos. Oh, sí.
Fishman, algo así. Correct. Fishman. Fishman. Lillian, sí lo dijiste bien, pero sí. Sophie, no te escuché bien. A fishman, no. No, te saltas unas letras ahí. Es la que te saltas es la R. Ahí, esa es. Fisherman. Ese. Fisherman, exacto. Okay. Uh-huh. Fisherman. Good. Sophie, la otra sería library. Library. Vamos a library. Library. Acuérdense que son cuatro. Library. And library. Librarian. Yes. Librarian. 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 Pero acuérdate que no es una M al final, así que tus labios no deben de tocar. Si al final tus labios están tocando, no lo estás diciendo bien, porque es una N, no una M. Entonces, al final debe estar abierto tus labios. Library N. Acuérdate no tocar los labios porque no es una M. Okay. Uh-huh. Okay. Bye. Sophie, la siguiente. 9:50 ya no. Una parte. ¿Hay alguna Rosalba o Macís que no están seguro cómo se pronuncia? Sí. De las primeras 6 páginas, todas. Ok, excelente. Ahora vienen a lo mejor, a la parte de preguntas y respuestas completas. De pronunciación científico. No sé cómo. Scientist. Science, ¿qué? Scientist. Scientist. No con C, Macis, sino que con T. Tiene que hacer la T, no la C. Scientist. Scientist. Casi, Macis, casi. Se me lengua la traba. Sí, un poquito. Y Rosalba, no te escuché. No te escuché. Scientist. Ah, okay. Scientist. Y también la pronunciación de la que dice... ¿Qué es? Stewardess. Muy bien, sí. Stewardess. Azafata, creo. Sí, así es. Así es. Sí, stewardess. Stewardess. No, stewardess. Cuando dice... Perdón, no se te olvide. La primera parte está correcta, pero te falta el final de la palabra. Es stewardess. 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 Correct. Stewardess. Hairdresser. No hair, pero hey. Porque es hairdresser. Correct. Hairdresser. Hairdresser. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Acuérdense que en este ejercicio es cuando quieren contestar con su información. Entonces, si pueden bajar, van a ver la serie de preguntas. Van a preguntar y contestar. Para estar seguro, yo les voy a hacer la primera para que vean cómo hacemos. Es para los dos. Rosalba y Macis. Where do you come from? Rosalba. ¿Larga o corta? Primero empecemos con corta para estar seguro que entendieron la pregunta. Y después lo hacemos larga para que puedan practicar pronunciar más. El Salvador. Okay. And Rosalba, where do you come from? El Salvador. Muy bien. Okay. I am El Salvador. Acordate. I am from. I am from El Salvador. Correcto. Ahora, normalmente, cuando estamos en el país, no mencionas el país, sino que lo que haces es mencionas la ciudad o el departamento. Uh-huh. Y sería correcto que yo dijera el IVE, entonces, ¿no? Eso sí sería correcto, si es que ahí vivís, exacto. Uh-huh. Pero hay diferencia de dónde vivís y de dónde sos. A dónde soy. Uh-huh. Exacto,
Uh-huh. Así que, en la forma larga, Macis, ¿cómo sería la respuesta? Where do you come from? Ok, no se preocupe, Francis, no te preocupes, ya vamos a ver. Ahí. Okay. ¿Será que se cae el Zoom? Porque a mí se me resetea a cada momento. Bueno, fíjate que, bueno, no sé si a los demás se le ha caído. A mí no se me ha caído una sola vez, pero no sé si alguien más también está teniendo la misma experiencia. No. Yo vi que la pantalla de Oscar sí se congeló varias veces, pero él dice que también la mía. Así que. Ok, ok. Sí, acuérdense que cuando comparten es más probable que se vaya a congelar la pantalla también al que le está compartiendo. No estoy claro si es porque jala mucho internet a la hora de compartir o es que Zoom tiene problemas de programación. No sé, ahí Fabricio se pudiera encargar de arreglar todo, no sé. Sería bueno antes de que se vaya para otro lado. Pues sí, porque después se va a ir. Después hay que sacarle jugo antes que se me vaya, así es. Hay que sacarle lucro. A Nueva Guinea. Sí. Sí, sí. Okay. It's a good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Ajá. Me gustó mucho que pudieron practicar varios grupos. Yo sé que no lograron terminar, pero como esa parte es muy importante, mañana al inicio de la clase, eso es lo primero que vamos a hacer, porque para mí me interesa que mejoren esa pronunciación, me interesa que sea más fluido. Entonces mañana lo que vamos a hacer es que, aunque ya terminaron los primeros ejercicios, los primeros 10 minutos, vamos a hacer practicar, contestar y responder esas preguntas que hoy estamos viendo aquí. ¿Ok? O sea que no vamos a ir a los grupos pequeños de una sola vez. Sí, sí, prácticamente. Les menciono para que el que, porque lo que quiero, porque no todos lograron terminar eso. Entonces, y eso, ese punto sí me interesa mucho, que estemos mejorando esa fluidez y esa pronunciación. Entonces, mañana, si vienen un poco tarde, estén preparados, estén listos, que vamos a entrar directamente a empezar a hablar y contestar y responder. ¿Ok? Ok. Ok. Sí, porque mañana. Ajá, eso es lo primero, los primeros 10 minutos, porque yo sé que a veces cuesta que se conecta o algo, pero estén conscientes de que lo primero es que tenemos que practicar esas respuestas. Ya no debemos de estar pensando cuando alguien nos pregunta, where are you from? What is your name? Ya esas respuestas debemos de salir bien fluidas. Ya listo. Uh-huh. Ok. Rosalba, ¿tenías alguna pregunta o algo? No, teacher, que decía, where do you come from? Okay. Lo correcto sería, I'm from El Salvador. Eso sería lo correcto. I'm from El Salvador. Okay. Solo que para nosotros, lo más correcto todavía es el departamento, la ciudad, porque todos somos de El Salvador. Ah, ok. Ok. Ok, perfecto. Entonces, mañana estén preparados, estén listos. No se le olviden, ya deben de estar mañana lo que vimos hoy, 3, 3-1, 3-2, 3-3 y 3-4. Significa que mañana, al inicio, solo vamos a usar los primeros 10 minutos para repasar y asegurar que nuestra fluidez y pronunciación está bien de eso y vamos a iniciar las siguientes unidades. ¿Ok? Ok. Okay, teacher. Ok. Good. Okay. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.